Vamos a hacer el día de hoy este rico yogur saludable. Así es que quédate en este video para que aprendas la preparación. Por ejemplo, aquí tengo 2 litros de leche fresca. Esta leche la voy a pasar a la olla y luego la voy a llevar a hervir. Es importante que utilices la leche fresca de uso diario. No te recomiendo para nada la leche fresca que dura mucho tiempo, porque si no, la receta no te va a salir. Y cuando la leche empiece a hervir, pues lo apagamos y lo dejamos hasta que se entibie. Y por ese otro lado alicemos el siguiente ingrediente, que será el yogur. Miren, si en esa ocasión no tienes yogur, puedes utilizar 2 cápsulas de probióticos. Esto lo vas a utilizar por cada litro de leche. Y si vas a hacer 2 litros como yo, pues tienes que utilizar 4 cápsulas. Y por aquí ya pasó algunos minutos. Para saber si la leche ya está en su punto, vamos a meter el dedo y si aguantas 10 segundos, pues quiere decir que ya está. Muy bien, el mío ya está. Ahora voy a tomar un poco de esa leche y lo voy a poner en este plato. Solo un poquito nomás. Luego de eso voy a agregarle el yogur, o sea los 150 gramos. Si en este caso no tienes yogur y vas a utilizar los probióticos, pues en este punto tienes que agregarle. Ya está, ahora lo vamos a revolver bien hasta que se junte la leche y el yogur. Después todo eso lo vamos a llevar a la olla. Ahí lo agregamos y luego lo revolvemos. Ah, otra cosita, es importante que la leche esté tibia. No vayas a utilizar la leche caliente porque si no va a matar todas las bacterias que tiene el yogur. Y esas bacterias son necesarias para esta preparación, así es que ojito con eso. Ahora todo esto lo vamos a llevar en un lugar cálido. Lo puedes llevar en tu horno, lo puedes llevar en tu microondas, pero en esta ocasión yo lo voy a poner en esta mantita. Y lo voy a dejar 12 horas. Luego regresamos. Muy bien, pasó aproximadamente 12 horas y vamos a ver cómo quedó nuestro yogur. Y vean cómo ha salido ese yogur, bien cremosito. ¿Se dan cuenta? Y si tú quieres que este yogur te salga más cremoso, pues vamos a hacer este siguiente paso. Aquí tengo este bol y también tengo esta tela delgadita. Lo que voy a hacer es colocarlo aquí, de esta manera, y luego le agregamos el yogur. Vamos a hacer esto para quitarle todo el suero. Y de esta manera pues el yogur te va a quedar bien, bien cremoso. Y si quieres le agregas todo, así como yo. Y luego vamos a levantarlo de esta manera. Y quiero que vean cómo empieza a salir el suero. Esto lo vamos a dejar una hora y luego regresamos, ¿ok? Aquí tengo un poco para mostrarles más rápido. Porque si no este video va a durar muchísimo. Por ejemplo, este ya está. Miren, aquí está todo el suero. Todo el suero, vean, bastante. Ahora, si tú quieres que sea extremadamente muy, muy cremoso, pues te recomiendo que lo dejes unas 3 horas o 4 horas, ¿ya? Pero en esta ocasión yo solo lo dejé una hora. Y lo vamos a reservar en este plato. Miren esa cremosidad. Miren este yogur cremosito, miren. Más bien este yogur no tiene nada de azúcar y tú lo puedes endulzar con stevia. O quizás con miel para tus niños. De toda la cantidad de leche que hemos hecho hervir, que son 2 litros, pues nos va a salir 1 litro de yogur. ¿Por qué? Porque estamos retirando el suero. Pero si no retiras el suero, pues te va a salir 2 litros de yogur. Pero más bien le voy a echar un poco de stevia porque no tiene sabor. Ahí está, solo un poquito. Lo puedes acompañar con fresas, con arándanos, bueno, con la fruta que tú quieres. Y lo revolvemos. Ha quedado perfecto. Esto te va a ayudar mucho con tu flora intestinal. Probemos. Está rico. Les quiero comentar que el yogur te va a durar en la nevera aproximadamente 5 días. Ok, 5 días, pero es importante que lo guardes en un envase de vidrio, no lo vas a guardar en un envase de plástico. Así es que espero que hagas este yogur en casa porque no te vas a arrepentir. Y más aún si es un yogur saludable. Y bueno, ahora sí yo me despido y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.